Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para este canal, en el que el día de hoy, como es costumbre en este canal, lo estamos adoptando para unboxings. Pues el día de hoy, pues aprovechando las ofertas del Hot Sale, conseguí este paquete. Ustedes por el título del video ya saben qué es. Yo ya sé qué es, obviamente, porque pues yo lo compré. Así que bueno, aquí tenemos el paquete que nos llegó de Amazon. Se supone que llegaría mañana, pero llegó el día de hoy. Se tardó aproximadamente 2 días en llegar. Así que bueno, hay que proceder a abrirlo. Procedemos a quitarle la cinta. Cuidado. Ya tenemos la caja aquí. Me parece que ya está. Ok, falta un pedacito de este lado. Ya tenemos abierta la caja. Ya vi el paquete. Es la primera figura que tengo de esta línea. Así que pues vamos a sacarla. Estoy algo emocionado, la verdad. No tengo ninguna de esta línea retro. Así que bueno, aquí está el paquete. Tiene como unas bolsitas de aire para protegerlo. Muy buen detalle. Para que no se nos vaya a ir golpeando en el camino cuando venga en la paquetería. Y pues aquí tenemos al Spider-Man. Denme el retiro de la caja. Ok, aquí tenemos al Spider Armor MK1 de esta línea de Spider-Man Retro. Las Marvel Legends. La verdad se ve mucho mejor de lo que esperaba. Me está gustando bastante. No sé si alcancen a distinguir ustedes bien. Trataré de enfocarles lo mejor posible. Aquí está el paquete, aquí está el personaje, aquí está Spider-Man. Como podemos ver, viene con un cambio de manos haciendo la pose de donde arroja telaraña. Y viene con dos telarañas, una de este lado y otra por acá abajo. Por un lado solamente dice Spider Armor MK1, ahí como podemos apreciar, Spider Armor MK1, y viene una imagen. Esta línea de retro Marvel Legends, pues es como un refrito de unas figuras que salieron antes. El blister es el mismo, lo único que cambia es que la figura se ve mejor, pues ya han avanzado los años y las articulaciones han mejorado bastante. Pero bueno, ahí les acomodo un poco mejor la cámara. Voy a proceder a abrir la figura por la parte de abajo para conservar el blister, porque la verdad se ve muy bonito. Me gusta cómo se ve. Aquí podemos ver en la esquina inferior derecha que esta figura es de la marca de Hasbro. Y bueno, en la parte de atrás simplemente dice Spider Armor MK1. En esta wave viene Hammerhead, el simbionte Spider-Man, Hobgoblin, Ben Reilly y viene el Shocker. La verdad que de esta wave me gustan todos, en especial Shocker, porque la verdad me gusta muchísimo ese villano. He tratado de conseguir a Ben Reilly y el simbionte Spider-Man, pero la verdad es que a mi ciudad todavía no llegan en tiendas. He visto que ha llegado en muchas ciudades, más en la mía no. Y pues este Spider-Man es de Amazon, como ustedes saben. Así que bueno, pausaré el video y sacaré el personaje del blister y se los muestro cuando yo lo tenga fuera. Ok, por aquí ya tenemos el empaque vacío del Spider Armor MK1. Como podemos ver, pues simplemente de fondo tiene la ciudad, Nueva York de fondo. No tiene nada más, pues ahí va la figura. La figura la saqué por la parte de aquí abajito. Abrí el blister por abajo y aquí lo tengo. Así que vamos a proceder a sacarla del empaque. La verdad se ve mucho mejor en persona que en las fotos, no se los voy a mentir. A ver si pueden alcanzar a enfocarlo. Ahí está, ya lo enfocó. Sí, la verdad es que creo que se ve muy bien. Procederé a sacarla. En la parte de las telarañas tiene una cinta para que no se caiga. Aquí ya tengo las primeras telarañas. Vamos a sacar las manos, también tienen cinta para que no se caigan. Ok. Retiramos el par de manos y aquí lo tenemos. Tenemos un par de manos extras,
haciendo la pose como si estuviera sacando telaraña a nuestro querido Spider-Man. A ver si les pongo mejor la luz. Ahí está, creo que se alcanza a ver bien. Y pues ya solo nos queda nuestro querido Spider-Man. Vamos a retirarlo del blister. Ok. Así, simplemente de retirarlo del blister, me di cuenta que no me tocó una figura que esté muy tiesa. O sea, mientras lo sacaba, me di cuenta que era muy fácil de mover, de moldear. A ver si se los puede enfocar aquí el rostro. Ahí está, creo que se alcanza a ver bien. Ese es el rostro de mi Spider-Man. La verdad, el detallado está muy bueno. Me gusta cómo se ve la araña. Así se ve de lado, de perfil. Pues tiene las articulaciones de una Marvel Legends. Eso sí, no tiene el molde del Spider-Man retro, que está dividido en tres partes del torso. Pero la verdad está muy interesante este, y aparte no queremos una flexibilidad, o más bien no es necesaria una flexibilidad muy grande en un Spider-Man que trae una armadura como esta. Vamos a bajar un poco aquí la cámara. A ver. Ahí está. Tenemos al Spider-Man. Aquí tenemos su cambio de manos por un lado, y tenemos las dos telarañas que vienen con él. La verdad está muy padre. Enseguida les muestro la parte de atrás, pues la clásica garrapata que tiene Spider-Man aquí atrás, pero pues en color plateado. Muy bonito, me gustan los colores, me gusta el detalle que tiene este Spider-Man. Se ve muy genial, la verdad, no me quejo para nada. Aquí tiene los pies. Muy padre, la verdad me está encantando bastante, más de lo que pensé que me encantaría. Está muy genial, la verdad. Y bueno, vamos a ver. Pues en articulación les digo, siento que no me tocó un Spider-Man muy, muy tieso, porque he visto que luego a algunos les sale los Spider-Man que sí batallan un poquito para moverlos, y tengo entendido que después los andan metiendo en agua caliente. Pues no, este Spider-Man viene muy bien, me gusta. Y aquí lo tenemos. Y pues nada, aquí tenemos cada uno de los accesorios. Vamos a retirarle pues las manos estas que vienen con él por default. Vamos a ponerle las otras. Esta es la mano derecha. Sería este, el que va aquí, perdón, este. Se lo colocamos. Aquí está. Y vamos a quitarle su otra mano de acá. Y le colocamos su otra mano derecha. Y aquí tenemos a nuestro Spider-Man con la pose que ya casi todos conocemos en sus manos, con la que arroja las telarañas. Y la verdad, no sé, este Spider-Man me ha gustado mucho. Hay muchísimos en existencia, por alguna razón, pues sí, obviamente iban a acaparar más el Ben Reilly y el retro. Pero pues este Spider-Man está muy genial, la verdad me encanta mucho cómo se ve. El molde, si bien pues no es como los nuevos, el nuevo retro, es el molde que trae Ben Reilly y el simbiote, pues no es el mismo. Sin embargo, yo considero que está muy bueno. Aparte, este Spider-Man se supone que trae una armadura, no creo que sería tan ágil. Y pues nada, ustedes pidieron esta figura. Vi que mucha gente pidió esta figura porque estaba disponible en Amazon y hubo muchas ofertas en este hot sale. Yo me animé, aquí la tengo y la verdad es que estoy encantado con ella. Así que sin más, yo soy Abisaid, espero que les haya gustado este video, que hayan podido adquirir esta figura, y bueno, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.